Ya tenía un montón que no grabé. Creo que desde el lunes, viernes, ya no he hecho vlog, se me ha pasado. Pero es que, como les dije, me iba a venir todo el puente a casa de los bebés. Y acá no sé por qué, pero se me olvida como que saludarlos y hablarles y así. Me distraigo muy fácil y ya no les platico más nada. Pero bueno, hoy simplemente es un día de fachas, como pueden ver. Estoy aquí en la plena fachidez, que sí, editando y haciendo un poco de tarea. Estoy en la búsqueda de una película de terror, porque se supone que por las fechas hay películas de terror, pero la verdad es que no hay ninguna película de terror. Terminé viendo películas de amor. Pero bueno, parece que ya encontré una de terror que no he visto, así que a ver, esperemos que me dé miedo o que al menos sí sea de terror. Entonces, pues sí, puede ser eso. No hay mucho como que platicar, pero bueno, al ratito los veo. Miren, por fin ya me cambié, me bañé y todo eso porque hoy estuve todo el día que sí de fodonguis, pero ¡tarán! Ya cambié, ya me arreglé, ya tengo mis papos listos, todo listo, ya estoy lista. Ya me cambié y ahorita parece que vamos a ir a cenar con los bebés. Así que bueno, pues ya les enseño cuando estemos allá qué es lo que vamos a cenar, qué vamos a hacer. Y sí, yo pues les digo, ya, después de todo el día de andar de fodonguis me he cambiado y vámonos. Ay, un bebé está huyendo allá atrás. No, ahorita sí puedes salir porque ya estás bañadito y guapo. Y ya camina. Y ya camina el bebé, ya no necesita muletas. ¿Cómo quedaste, mamá? ¿No te ven? Ponle la barriguita a la mamá. Chao la cara a la barriga. ¡Ay! ¡Peor! Quedamos muy llenitos. ¿Mucho? No. ¡Olis! ¡Olis! Buenos días. Hoy, hoy es martes y estamos empezando una nueva semana. ¿Por qué en martes? ¡No se ha querido bañar! En martes porque ayer fue lunes, pero ¡qué descubrimiento! Se me olvidó por completo grabar porque pues ni fui a la escuela. Ni hice nada, me pasé todo el día haciendo tarea y viendo videos y eso. Así que no hice nada y por eso no grabé. Pero hoy volvemos a la triste realidad. Tengo que ir a la escuela. Bueno, hoy toca práctica. Mi bebé también vuelve a la realidad y tiene que ir a trabajar. Estoy apoyando en la Ley Federal del Trabajo y no cuentan como vacaciones cuando estás incapacitado. Dice que va nada más a ir a pedir sus vacaciones. Y sí, yo me siento mal porque el día de ayer comí mucho y en la noche sentía una panzota y además tengo asco. Pero bueno, hoy es otro día. Y pues a ver qué pasa. Miren, me pompé esta y ahora duermo mucho más rico. Lástima que solo lo puedo utilizar los días que no voy a la escuela porque si no me quedo dormida y ya no me paro. Pero bueno, los veo más al ratito que haya más luz y que no tenga cara de zombie.
Bellos y hermosos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Como siempre, la luz no me favorece nada. Me veo peor de lo que estoy. Pero bueno, como pueden ver, mi cabello está horrible. Pero sí, yo creo que ahorita, bueno, cuando toque salir o algo así, me pondré mi gorrito. Este, que me encanta. Pero sí, de pronto, ahorita no pienso ir a la universidad. No estoy como para ir a la universidad. No, creo que hoy no me queda el gorrito. Sí, no pienso ir a la uni, pero por nada del mundo me voy a quedar aquí en casa porque... pero sí, lo que sí es que voy a ayudar un poquito a ordenar la casa, porque como no hemos estado aquí, de por sí aunque estamos aquí es un desastre, pero como no hemos estado aquí, pues también es un desastre. Así que bueno, voy a organizar un poquito por aquí, lo más que pueda, y pues después vamos a andar, que sí, en la calle y así, porque el viernes es cumpleaños de mi mami, así que... Pues entre que le compro cosas que ella quiere, como tipo regalitos y así, andamos por la calle viendo y todo eso. Entonces sí, igual me la llevo al rato dependiendo de cuánto tiempo nos quede libres y si hacemos una cosa que queremos hacer o no. Pues me la llevo a la plaza por un café porque ella ama el café. Entonces igual íbamos a Starbucks o algo así. O al cine, no sé. Tengo ganas también de ir al cine, pero... Todo depende de qué tantas ganas tenga ella. Y sí. Entonces... Pues bueno, ahorita lo único que voy a hacer es... tender la cama. Eso sí, es de ley. Porque la cama está hecha un... reverendo desastre. Entonces... Pues sí, voy a hacer eso, voy a tender la cama, voy a juntar un poquito lo más que se pueda aquí. Odio mi cabello, como no tienen una fucking idea. Bueno, amo mi cabello, odio este maldito corte que me hizo la estúpida señora. Y lo peor es que me ha crecido el cabello, o sea, todo, pero de ahí, no. Es así como, ¿what? Es donde siempre me crece más rápido y ahora que quiero que me crezca, no me crece. Y cuando me lo cortan, así que me gusta un montón y que no quiero que me crezca esa parte, me crece. Entonces es como... Pero bueno, voy a poner un poquito de música porque yo sin música no puedo. Voy a poner música y me voy a apurar. Nos vemos al ratito. ¡Holis! ¿Cómo están? Espero que muy bien, como siempre. Y pues bueno, hoy es jueves y estamos empezando un juevesito. Y miren nada más lo que me hice ayer. La verdad es que yo ya le tenía ganas desde hace pues algún tiempo. Y pues, logré cumplirme el capricho. A mi mamá también le hice uno. Pero ella está sufriendo amargamente porque le duele un buen. A mí me duele, pero como lo normal. No es como que me duela mucho. Pero bueno. ¿A dónde vas? Ya me hubieran grabado. A 30 pasos y... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, bebé? Acaba de estar en los tacos aquí a 20 pasos y mira, se metieron las pizzas. No grabaste mi panza, fue tu problema. No tiene perdón, en serio. Yo quería... No hay perdón, no hay perdón. No hay perdón. ¿Qué es lo que acababas de decir, bebé? ¿Que no tenía grábalo, perdón? ¿O cómo? Oh, sí. Grábalo, Paco. ¿Mírala? Otra. Se ríen igual. No me estoy
corriendo de la chona. Ah. Espérate, ¿cómo te dicen en el pescado? Diles. Chonita. Va a ser chona. Yo lo veía mochona. Pero es con cariño, se debe decir con cariño. Dios, la chona. Ahora otra vez que te digan chona. Ya saben que yo no soy chona. Ay, no, ¿qué estás haciendo? No, no. Yo soy. Ya quedaste grabada, chona. Estoy despeinada. Sí, ay, espere, dile. Como si a las personas les interesara cómo es. Ay, no. ¿Cómo está uno? El último video que saliste fue hace un año. ¿Crees que se van a acordar de ti? Sí. ¿Cuál fue? ¿El del pastel? Uh-huh. Para que toda la gente sepa tu idioma. Nah. Es nuevo eso. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Ese cuenta como A y B. Dependiendo si está cerca de un A. Ya es J. ¡Olis! Hoy es sábado y estamos, bueno, estamos como que festejándole a mi mamá porque su cumpleaños fue ayer, pero ayer se lo festejamos, pero más como más pequeñito, como que tuvo doble festejo, digámoslo así. Y mi tío, bueno, entre mis tíos le adornaron la casita y así. Mi tío tiene como luces y equipo de sonido, entonces ya está poniendo como que todo eso. Y sí, pues vamos a ver qué es lo que hacemos más a ratito. Le hicieron pozole para comer. Vamos a quedar bien gordos hoy otra vez. Ayer también quedamos súper gordos. Comimos pescadito y camarones y así. Quedamos bien llenos y parece que hoy quedaremos otra vez igual. Así que bueno, a ver qué pasa. Yo igual les grabo un cachito o algo así. Y al ratito los veo. Facha total, acá estoy editando un semaniblog para ya intentar ponernos al día, aunque eso nunca pasa, pero bueno, y no hay luz, el clima está raro, sale el sol, llueve, yo prefiero que se quede así lluvioso, aunque eso me da más flojera, pero sí, los bebés nos despertaron hoy muy temprano y ahorita los muy chonitos ya están allá acostados. Bien tapaditos, acostaditos y toro. Ahorita los voy a ir a parar. Les voy a gritar como ellos me gritaban. ¡Kikiriki! ¿Es domingo? Eran las 10. 10. Es domingo y se quieren parar temprano. ¡Uy! Y el bebé mayor se paró muy temprano a hacer ejercicio en domingo. ¡Uy! Pero bueno, sí. Entonces, yo creo que así nos vamos a pasar todo el día. Y ya te los veo.